Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I Am Salamander. En este segmento hablamos de noticias de Illusion Connect y un poco más. Es un nuevo segmento para el canal del cual me gustaría enfocarme más a un comienzo más llamativo, por así decirlo. Yo sé que el chismecito siempre les agrada y pues resulta ser que yo tengo mucho chismecito, ¿no? No, ya en términos concretos, nosotros venimos a hablar un poco acerca de lo que es la nueva organización en referencia a muchas de nuestras cosas que hemos pasado aquí en el canal, ¿vale? He salido a testificar, ¿no? El periodo que hemos cumplido y el final de nuestro contrato acerca de Super Sprint, ¿vale? Ahora sí que, sin más, si eres nuevo, recuerda, puedes comentarme cualquier tema de conversación en los comentarios al final, algo que te guste de este gran juego o alguna recomendación de algún juego que te guste que probemos aquí. Vamos a volver a hacer nuestros esfuerzos para traer cualquier juego que ustedes gusten. Vamos a traer nuevos segmentos y sobre todo recuerden que también tenemos podcast en la noche, ¿vale? Vamos a hacer este segmento más divertido y pues de agradecimiento a todos los que estén por aquí y estaban esperando esta respuesta, ¿vale? No olviden activar su campanita porque YouTube luego no hace honor a lo de activar las notificaciones y sobre todo que recuerden que nosotros también hacemos directos a menudo, ¿vale? Solo a menudo porque a veces sí faltamos. Ok, primera cosa que me estaban preguntando acerca si fui despedido o simplemente se me dejó ir, es la segunda. La verdad es que ya veníamos hablando de este tema durante mucho tiempo, ya estábamos como el estira y afloja, y pues al final de cuentas terminé pues mi contrato y fui liberado, por así decirlo. Ya no estoy como un vocero más, ya no tengo nada de relación y pues al final de cuentas lo único que queda es decirles muchas gracias a todos por el apoyo y también por ser parte de esta gran familia. Me divertí mucho, pasamos mucho sobre funas, ¿no? Pero al final de cuentas se logró mi cometido, que era unir bastante a la comunidad, y no me gustaría que hubiera un desapego, por así decirlo, solamente porque yo me fui. He escuchado muchos comentarios en la semana y yo les digo que no voy a dejar el juego. Ahora, simple y sencillamente voy a disfrutar de lo que ya hice y también voy a tratar de seguir apoyando en todo lo que pueda para ustedes, ¿vale? Quizá ya no con la misma fuerza que antes, pero ahora vamos a tener mucho más tiempo que es para ustedes, ¿vale? Ok, uno de los motivos por el cual nos fuimos es precisamente por la inclusión de muchos aspectos que no nos gustaban dentro de pues la organización, por así decirlo. El trato a los jugadores, la apuesta que pusieron para ir mejorando algunos detalles que al final de cuentas terminó siendo pay to win, y sobre todo el trato que le daban a los integrantes, por así decirlo. No es sorpresa para muchos de que hubo muchos despidos, la verdad. Uno de ellos fue una persona que me agradaba mucho y que pues al final de cuentas, si no se perdieron ninguno de los directos, ustedes saben quién es. También lo que tienen que saber es de que mi lealtad estaba con una sola persona ahí, y a pesar de que yo quería quedarme y me insistieron, pues al final de cuentas siendo realistas, le debía más al principio por haberme dado muchas oportunidades. Así que al final de cuentas ya uno con tanto aprendizaje, pues al final de cuentas decide dónde quedarse, ¿no? Tómenlo como si por lo menos un capricho mío hubiera yo pues ahora sí que adquirido, ¿no? Eso es toda la historia. Yo ahora me paso hacia otro lado, hacia un nuevo proyecto, y pues espero contar todavía con su gran apoyo.
Es verdad, fue un año y medio y la verdad es que estuvimos lleno de muchos, muchos relajos, colaboraciones que no se dieron, mucho, mucho humo y pues la verdad estuvo muy divertido. En verdad, muchas gracias, chicos. Les voy a recomendar a bastantes creadores de contenido, en este caso Adrián Partas es uno de ellos, Illusion Connect, saca muy buen contenido nuestro querido buen amigo. Les voy a recomendar también a Chillo y sé que al final de cuentas es uno de los pilares, se podría decir. Yo lo considero también pilares, igual que Adrián, igual que muchos de nosotros. Ahora sí que tengo un listado enorme. Les recomiendo los grupos de Discord, Facebook, WhatsApp y Telegram. Tenemos un montón de estos y pues a la par son personas que también crecen con ustedes, ¿no? Así que espero que les den una oportunidad más y pues los traten de, quizá no de igual forma, pero igual pienso yo que deberían darles una oportunidad para seguir generando, ¿no? Yo no voy a dejar de hacer contenido de esta gran compañía, me ha agradado. Ustedes no han escuchado que la he insultado, para nada, estoy muy agradecido. Tuvimos nuestros pros y nuestros contras, es verdad, no siempre fui muy bien recibido y no siempre se me trató mal, y creo que estoy quedando mal, pero quiero que entiendan que a pesar de todo siempre fuimos una gran familia, ¿no? Siendo sincero, les agradezco por la oportunidad y también pues les deseo mucha suerte en sus futuros proyectos. Ahora bien, no solamente estaba pensando en hablar de lo que ocurrió en esa compañía. Como muchos saben, pues donde están en su lado están ocurriendo muchas series de tragedias, ¿no? Por así decirlo. Una de ellas es que están en un periodo de cuarentena y pues eso implica muchas cosas. La primera es que estén cambiando el personal. Llega un cierto periodo de tiempo y pues al final de cuentas tienen que rotar el personal. No se pueden quedar con todo el personal que tengan dentro de la compañía, ¿vale? Ahora, otra de las cosas, y precisamente es una de las objeciones que nosotros tuvimos, es cómo trataban a los jugadores, por así decirlo. No todos estaban a favor y pues no todos estaban en contra. Al final de cuentas, las opiniones, pues ahora sí que se hacía un complot dentro y al final de cuentas no se llegaba a nada. Eso ralentiza mucho, 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 pero mucho. Todas las cosas buenas que pudieron haber generado para el juego. Y es una de mis más grandes molestias. Como ustedes saben, siempre veía por los jugadores y al final de cuentas, pues no todo se podía enmendar, por así decirlo, ¿no? Hubieron muchos errores, hubo mucho, ¿cómo decirlo? Gente que nada más obtiene lo de los pagos. No, se dejaron llevar mucho por el periodo de eventos de pago, etcétera, y al final de cuentas pues terminó enojando a la multitud, ¿no? Y no siempre es malo ese punto a partir. ¿Por qué? Porque recuerden que un juego tiene que sobrevivir de algo. Aquí hay dos caminos, digamos que similares pero muy separados. El primer juego, ustedes ya lo conocen, que es SNK All-Stars. Su comunidad es muy buena gente, la verdad, pero también es una de las más tóxicas. Seamos realistas, no por nada al principio yo opté por ya no estar ahí. Y no es que me venga a quejar, porque conocía muy buenas personas que estaban allá. Y la verdad es que ahorita mismo esas personas, mis respetos porque continúan en el juego y ya la verdad es muy tétrico lo que gastan de ese lado. Estamos hablando de cantidades grandes de dinero y solamente de eso vive el juego. Ahorita están ya en contrarreloj. ¿Por qué? Porque el juego está no muriendo porque tiene, les digo, grandes entradas de dinero, pero siendo sinceros, no solamente de eso se basa el juego. Tiene que haber jugadores, si no, las grandes ballenas no meten dinero. Si no, ¿a qué le ganarían? ¿Nada más a una computadora? Es verdad. Entonces, ahorita, el camino que tomó, la verdad, le está pasando factura. Para
digamos que periodo, están tratando de hacerlo subsistir, pero ahorita de momento no se puede. ¿Por qué? Porque como está el otro paso de la cuarentena, pues al final de cuentas están dejando pasar mucho tiempo y eso les va a dejar una factura. Yo espero en verdad que se recuperen, porque si no se recuperan ahorita, no, ya el paso del tiempo se los va a comer. Y esto ya es un rumor que viene con lo de Illusion Connect. Muchos me preguntan si va a cerrar el juego. Yo les digo, no, no va a cerrar el juego. Sin embargo, están pasando lo mismo, pero en un camino similar. La ventaja que tuvieron y que es algo, por así decirlo, el camino diferente aceptable que tomaron fue escuchar a su comunidad al principio. Es verdad que ahora ya no la escuchan tanto y cerraron muchos bloques, pero se sufrió mucho al principio para destacar. Estaba a la sombra de lo que era SNK All Star, su primer juego. Después tuvieron un proyecto con Kinsense, el fundido Kinsense, ¿no? La verdad a mí me parecía un grandioso juego. Lástima que fue un fracaso total. Y lo digo, fue un fracaso total. Recuerden que yo fui su beta tester. Entonces, siendo sinceros, no tuvo buena entrada a la compañía y ahí perdieron quizá todo el avance que tenían con Illusion Connect. La joya más grande que les quedó fue Illusion y, siendo sinceros, ahí se mezclaron todos los del barco pues ahora sí que los que querían ver por la comunidad. Ahí conocí muy buenas personas, de las cuales ahorita creo que ya no queda uno más que uno, creo. Y pues, siendo realistas, espero que las nuevas personas puedan ver por la comunidad que tanto adoro, porque a las decisiones que tomaban, siendo sinceros, tarde o temprano iban a alcanzar el límite de lo que es la paciencia de la comunidad. Así que ahorita tienen de dos. Ya están regresando de su periodo y quieren retomar las cosas. Tienen una gran joya que aún no es pulida completamente y que puede dar mucho más, que es Illusion Connect, o tomar el camino que lleva a lo mismo que es SNK All Stars, ¿no? Eso es lo único, depende de solamente un hilo. Por más que hayan quitado el español y pues no hayan llegado nuevas cosas, les comento, no va a cerrar el juego. El que es más seguro de cerrar, si es que no lo arreglan y que ya está en un periodo límite, es precisamente SNK All Stars. Como les digo, nunca fue mi intención hablar mal de la compañía, es más, les digo, estoy agradecido, pero hay que ver los errores que se cometen como una experiencia para seguir avanzando. Y esperemos que simple y sencillamente de estos juegos, de los cuales apreciamos bastantes, puedan pues aprender de sus errores y continuar hacia adelante. Eso es lo que pues creo que todos queremos, ¿no? Ahora sí, otra de las cosas que estábamos comentando es que ahora, por así decirlo, las noticias vamos a tratar de llevarlas con más calma, por así decirlo. Ahora sí me estoy agarrando el cuello, porque siendo realistas ya no tengo tanta explosividad como antes, ¿no? Y acerca de los nuevos proyectos, muy pronto les voy a estar diciendo en otros videos qué es lo que vamos a hacer. Ahora bien, un poco acerca de Illusion Connect. Mis queridos buenos amigos, espero que hayan comprado el pase de batalla. Está muy bueno el personaje. Tenemos buenos personajes ahorita. A mí en lo personal no me convencen. Si podría decir, el del Battle Pass es un 10, pero un 10 hacia abajo. Y lo que es el nuevo personaje, la verdad, le pondría yo un 9 completamente en general, ¿no? Para serles honestos, no los veo tan representativos, pero sí van a venir otros personajes que sumamente pues sí están algo pesados, ¿no? Cabe resaltar de que queríamos hablar acerca del evento, de lo que es los huevos de Pascua, que ya se está acabando, un gran evento. Muy próximamente van a venir lo que son las incorporaciones de los cubos y muchas otras cosas más, de las cuales vamos a estar hablando en un directo. Y también acerca de
las pues cosas destacadas, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que posiblemente vendría al segundo aniversario, porque no creo que vayan a meter otra vez las skins, ya sería mucho. Sí, estamos hablando de dos periodos consecutivos, y también estaríamos hablando de que tal vez nos avienten una colaboración, de las cuales luego voy a estar discrepando el cual sí sería y el cual no sería, ¿vale? Ahora bien, recuerden que tenemos skins ahorita y pues aprovechar que están regresando, aunque yo la verdad no me iría tanto por eso, porque siendo sinceros, tarde o temprano nos van a llegar en 68 a la mitad, ¿vale? Otra cosa más que les quería decir, buena suerte en Ares y buena suerte subiendo sus personajes. Yo la verdad me estoy divirtiendo mucho, ahorita mismo estoy llevando un team todo raro, estoy usando las personajes de colaboración y me estoy divirtiendo, la verdad. Yo sé que muy pronto vamos a seguir con nuestro paladín y pues al final de cuentas vamos a tratar de sobresalir, ¿no? Ahora, con respecto a los horarios, muchachos, me estoy tratando de acoplar. Ahorita mismo estoy haciendo este video enfermo. La verdad es que no me he sentido muy bien en estos días. Estoy tratando de arreglar mis horarios, pero quiero que entiendan que muy pronto, cuando los arreglemos, cuando no me dé flojera hacer videos ni directos y cuando los astros se alineen, pues vamos a tratar de que pues ahora sí que tengamos nuestros horarios bien fijos, ¿vale? Ya les había yo dicho, tenemos Guardian Tales, tenemos Punishing Grey Raven, tenemos lo que es KOF All Stars y KOF 98 All, pero ahorita de momento estoy tratando de avanzar con lo que puedo, ¿vale? Otra de las cosas que les voy a decir es que no se olviden que vamos a seguir probando juegos y muy próximamente vamos a traer nuevos que me han llamado la atención. El beta tester yo creo que inicia en unas semanas y voy a estar probando otro juego del cual ya tengo pues ahora sí que la garantía de hablar de él antes de su estreno. Así que no coman ansias. La verdad, después de lo que ocurrió de King Sensei, siendo honestos, no espero la gran cosa. Ya estoy pues un poco harto de que me avienten temas así. Pero para serles honestos, yo sí no espero gran cosa. Espero que a ustedes les guste y de antemano podamos divertirnos a lo grande, ¿no? Si ustedes quieren las canciones que suenan ahorita mismo, recuerden que siempre subo una playlist para las canciones de eventos de Illusion Connect, por si gustan escucharlas, ¿vale? Estarán en lo que es el enlace de esta descripción y los dejaré también con la playlist que yo pues les mantengo ahí de Illusion Connect, ¿vale? Sin nada más que agregar, muchachos, recuerden activar su campanita, dejarme un pulgar arriba para que yo siga llegando a nuevos jugadores, ¿vale? Me despido y espero que tengan un buen día. Hasta la próxima.